Compartir es ver, sentir y conocer lugares nuevos. Por eso, una vez más, les damos la bienvenida. En esta oportunidad, desde Lloyd Suites de Recoleta. ¿Nos acompañan? En el día de hoy en Compartiendo, visitamos el Consejo de Promoción Turística de México aquí en Argentina, en donde su nueva directora, María La Triste Carrillo, nos cuenta las últimas campañas realizadas para promover los increíbles destinos que presenta México. En esta oportunidad, Deleire.com nos lleva a recorrer Barceló, una de las ciudades más conocidas de la parte norte de Portugal. Por otra parte, estuvimos en las oficinas de Grupo Solanas, un holding de empresas que se dedican al desarrollo de la actividad turística, hotelera e inmobiliaria, con presencia en Argentina, Uruguay y Brasil desde hace más de 30 años. Quédate con nosotros para compartir los premios que tenemos para vos. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Claro, en el fondo, sí. Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/primera-casa-bea. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. No puede ser de otra manera, porque por eso somos Compartiendo. Y hoy tuvimos la oportunidad de llegar acá a la calle Reconquista, en pleno City de Buenos Aires, para entrarnos en el corazón de México. Sí, porque donde estamos son en las oficinas que tiene aquí el Consejo de Promoción Turística de México, y para presentarles a la nueva directora adjunta de este lugar que tanto sirve para que los argentinos conozcan, por lo menos a la distancia en principio, un poco México. María La Triste Carrillo, bienvenida Compartiendo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio, por esta dedicación hacia el turismo, hacia México. De verdad, muchas gracias. Y bueno, aquí son bienvenidos también cuando quieran. Y esta es su casa. Esta es una forma de vivir y transmitir México. Se están empujando todo tipo de propuestas, innovaciones para México, para el extranjero, para todas las oficinas del exterior. Y por supuesto, esto hace que esta oficina del exterior tenga también todo el respaldo y apoyo por parte de la Secretaría de Turismo. La gente por ahí dirá, ¿y qué hace la oficina de Consejo de México aquí? Bueno, evidentemente aquí ustedes... Bueno, vamos a identificar toda la relación con la industria, vamos a hacer que existan todas las relaciones bilaterales que apoyen a la industria del turismo, por supuesto. Estamos haciendo actualmente seminarios, caravanas, organizando planes de trabajo, no solamente aquí, sino en Uruguay, Bolivia y Paraguay. Y ahorita estamos priorizando un poco con el mercado de Argentina, porque logramos hacer que México sea invitado de honor en la FID de América Latina. Entonces, en octubre tendremos toda la presencia y seremos el protagonista de esta gran feria. Y además tenemos preparado, o sea, ya que ser invitado de honor no nada más ser invitado, sino implica muchas responsabilidades muy honrosas. Vamos a estar también en un programa intensivo de estar en medios, de estar en cines, de estar en lugares estratégicos para el consumidor final, de apoyo al trade a través de seminarios y capacitaciones dentro del marco de la misma FIT, y por supuesto, eventos especializados que permitan un networking. La gente común, ¿qué apoyo puede encontrar aquí? Porque a lo mejor la gente no sabe
que aquí pueden recibir información para cualquier plan que tengan sobre México. Por supuesto, aquí tenemos un equipo, o sea, mi equipo está comprometido también con promocionar México y una persona especializada que da información al turista que quiera viajar a México o que tenga planes pronto de hacerlo o bien ideas para dónde viajar, los podemos asesorar desde aquí a través de folletería, de información básica en el destino. Que es fundamental. Que todas las dudas, preguntas y respuestas que tengan son aquí solucionadas y de alguna manera les damos el seguimiento adecuado. Así como cualquier persona que viaje y tenga alguna observación o algún comentario para reforzar toda la actividad turística que tenemos en México, lo podemos hacer y somos el medio para hacer llegar sus comentarios. Bueno, muy bien. Yo creo que a partir de este momento que nos conocemos, vamos a estar compartiendo. Por supuesto. Y vamos a estar compartiendo todo lo que tenga que ver con México aquí en Argentina. Contás con nosotros. Igualmente. Y nosotros contamos con México. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, muy bien. Dejamos este lugar aquí en la calle Reconquista, que ustedes seguramente van a poder encontrar su necesidad de saber dónde van, cómo van y con quién van. Los invitamos entonces, junto a México, a seguir compartiendo. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo, por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Termas, siempre de temporada. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Comunicate con nosotros por correo electrónico, dejanos tus datos y responde la consigna. ¿Dónde queda Wandacol? Participás por una noche increíble en el Hotel Los Patios de San Telmo, una sesión de spa facial en Nel Ross para dos personas, una caja del excelente vino San Huberto. El último programa de cada mes haremos el sorteo. Take your fall from the signs of the light, but you're... Hoy tenemos el honor de presentar esta fiesta que ha crecido año a año y que ha logrado una cosa muy importante en Paraná, es que el paranaense la haya hecho propia, con todo lo que eso significa como característica y identidad de una ciudad, ¿sí? Quiero desearles de que rompan nuevamente sus récords, y con, no solamente por lo que implica, por lo que significa la fiesta, sino
con lo que significa para el turismo, ¿no es cierto? Y con la cantidad de gente que va a visitar nuestra ciudad. Es la fiesta de disfraces más grande de toda Latinoamérica y que nosotros los paranaenses ya la tomamos como propia y nos sentimos muy orgullosos de ella, y que además de lo que genera dentro de la fiesta, genera un humor social en nuestra ciudad y un desarrollo turístico imponente, imponente. Aquel que no ha ido a Paraná este fin de semana largo de agosto en los últimos años, yo creo que no lo puede dimensionar. La verdad que nosotros trabajamos fuertemente desde el municipio para poder compartir con iniciativas, en este caso privadas, lo que es el mostrar la belleza de ese lugar de Entre Ríos que nos toca gobernar, pero que además amamos profundamente porque es el lugar donde vivimos. Y creo que poder, la alegría, mostrar la alegría y la fuerza que tiene una fiesta de estas características, no queremos dejarla pasar, porque por un lado es buenísimo compartir el marco que da la fiesta dentro de la fiesta, pero también cómo genera una interacción, un ida y vuelta con quienes habitamos la ciudad, y eso está muy bueno en todo sentido. Esta fiesta, para los que no saben, se arma en un lugar que se prepara para este evento, es un campo que normalmente, por supuesto, alrededor de Paraná, y el esfuerzo organizativo que tienen para armar todo, para que esté todo de primer nivel como está, y la organización que tiene esto realmente es un orgullo para todos los entrerrianos. El año 99, que la mayoría nos habíamos ido a estudiar afuera de Paraná, algunos en Córdoba, otros en Buenos Aires, en Rosario, por todos lados, y pensábamos de qué manera poder festejar todos juntos y aprovechando el fin de semana largo, que era el que volvíamos todos y íbamos a estar ahí en Paraná. Dentro de varias ideas, alguno medio loquito dijo, ¿por qué no una fiesta de disfraces? Y la verdad que estuvo bueno, fue una fiesta íntima, de la cual los cumpleaños, digamos, se hicieron cargo poniendo un poco de plata a cada uno, digamos, los padres en realidad en esa época. Y decimos, bueno, y cada uno de los que vivíamos afuera, llevamos a algunos amigos de la facu, del club, algunas novecitas también llegaron a esa fiesta, y fue una fiesta de 150, 200 personas en un quincho del club. Así ese año estuvo tan divertida que decidimos hacerla el otro año de la misma manera, con la misma modalidad, y como es, y bueno, y todos los que habían venido de afuera también traían a otros amigos, la gente de Paraná quería estar ahí de nuevo, y bueno, así fue creciendo, como contaba Julián, a pasos agigantados, año a año, de esas 200 personas, al otro año eran 400, al tercer año 800, y así fue creciendo hasta el número de hoy, que es impensada la cantidad de gente que hay. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica.
Por primera vez en Portugal, teleaire.com presenta una de las ciudades más conocidas de la parte norte del país. De Barcelos procede uno de los símbolos más representativos de Portugal y también la leyenda que explica su importancia. Embarcamos rumbo a Oporto en un avión de TAP. A 47 kilómetros al norte por autopista se encuentra Barcelos. Nos adentramos en este pueblo medieval, parada del Camino de Santiago y cuna de la leyenda que cuenta que un peregrino se salvó de la muerte por el canto de un gallo ya cocido. Desde la torre de la antigua muralla se aprecia una bonita vista del pueblo y de su popular mercado semanal, que cada jueves reúne a los productores locales. En este mercado se puede encontrar de todo. El gallo, tanto vivo como en forma de figura que llevarse como recuerdo, no deja de estar presente en este interesante espacio, lleno de variedad y con una vida extraordinaria. Se pueden visitar los centros de producción de la afamada artesanía en barro, nacida de la tierra local gracias a un trabajo manual de origen ancestral. Las figuras se moldean, dejan secar, decoran y bañan en laca para posteriormente ser cocidas y conseguir con ello uno de los productos de más calidad del país. Con barro no solo se moldean objetos de cocina, también los famosos gallos, figuras para pesebres y hasta instrumentos musicales. En Barcelos hay distintas agrupaciones que invitan a vivir experiencias. Una de ellas fue recorrer la ciudad de noche montados en un sidecar con los miembros de Motogalos. Además, los integrantes del club UMM nos invitaron a pasear con sus vehículos todoterreno de fabricación portuguesa. Vámonos a recorrer los alrededores de Barcelos de Nuñen. Paseando por los bosques de eucaliptus, observando la región desde los miradores o acercándonos a la playa para contemplar el mar. ¿Qué mejor para concluir este recorrido que disfrutando de un buen vino verde típico de la zona, tan rico como la otra especialidad que es el pan casero de maíz? Contás a tu mujer y te larga un... Ya estás grande para estas cosas, Roberto. ¿Grande? No, querida,
yo todavía me siento un pibe. Entonces, encarás para la playa. Caminas orgulloso, desafiante, como un espartano. Y antes de meterte al mar, pensás, y al que no le guste, que mire para otro lado. No cualquiera tiene temple de roble. San Huberto Roble, animate. Y compartiendo, está en Buenos Aires, pero llegó a Solanas, y Solanas evidentemente tiene un sinfín de posibilidades como para que usted, que le gusta el turismo, pueda disfrutarlo. Para ello entonces estamos con el gerente de marketing, Sebastián Schatt. Bienvenido a Compartiendo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias a ustedes. Un placer recibirlos acá en nuestras oficinas. Bueno, pasó un tiempo que estuviéramos compartiendo, pero queríamos saber cómo está ahora Solanas. Mira, desde la última vez que los recibimos ha habido algunos cambios bastante importantes. Principalmente seguimos con la construcción de Solanas Crystal Beach, que es la primera laguna de agua cristalina que va a haber en el Uruguay. La estamos desarrollando junto a Crystal Lagoons, que es la empresa chilena que desarrolla estas lagunas de agua transparente, navegables, con playas de arenas blancas, que la estamos desarrollando dentro del complejo, y va a pasar a ser el corazón de nuestro resort de 140 hectáreas. ¿Para cuándo está previsto más o menos la inauguración de ello? Aproximadamente para noviembre del 2015. En un principio iba a ser antes, pero bueno, hubo algunos atrasos en permisos y demás, así que si Dios quiere y lo permite, este verano no, pero el siguiente ya va a estar inaugurada. De todas formas, ¿el complejo sigue trabajando? Por supuesto, el complejo sigue trabajando como siempre, con todos sus servicios, todas sus áreas hoteleras, que también están siendo remodeladas, y como siempre ampliando, digamos, todo lo que es la oferta de servicios e infraestructura para tanto nuestros socios de tiempo compartido como para todos aquellos que vienen a hospedarse o a pasar sus vacaciones y demás. La gente muchas veces, cuando les dicen Solanas, dice, ah, no, es tiempo compartido. ¿Por qué no explicas un poquitito? Porque creo que ahí viene la confusión de mucha gente que no lo tiene registrado. Sí, en realidad Solanas nace a mediados de los 80 como tiempo compartido. En un principio trabajábamos sobre ese negocio nada más, pero después hemos ampliado a casi 1000 camas la capacidad hotelera, y el complejo, digamos, está abierto a lo que es los particulares, la persona que quiere venir a pasar una noche, sus vacaciones. Ahí, digamos, tenemos tres categorías de alojamiento, y aparte de eso, dentro del complejo también hay desarrollos inmobiliarios de propiedad horizontal, que los desarrollamos y los vendemos nosotros, y después también los comercializamos, o sea que los alquilamos para terceros que no tienen nada que ver con el tiempo compartido, que también los pueden alquilar durante todo el año. Quizás la gente pregunte, ¿y dónde está ubicado este lugar? Solanas está ubicado en la zona de Portezuelo, que es una de las más conocidas en Punta del Este por estar Casa Pueblo, por sus playas, porque digamos desde ahí se puede apreciar tal vez el atardecer más lindo de Punta del Este, que es en la entrada, digamos, a Punta del Este, previo a llegar a la península. Así es. Solanas, independientemente de esto que es tradicional y que mucha gente conoce, muchos todavía le falta por conocer, ¿qué otros servicios tiene, brinda para el turismo? Solanas, a ver, dentro de esas 140 hectáreas que yo te comentaba, si estamos hablando de Punta del Este, puntualmente sí. Sí. Dentro, fuera de Punta del Este. Dentro de esas 140 hectáreas, digo, tiene una infraestructura de servicios y amenities enorme, pensado principalmente para toda la familia, digamos. Tiene una infraestructura deportiva muy grande, con canchas de tenis, cancha de fútbol 11, cancha de fútbol 5, cancha de beach volley, piscinas para chicos. Después tiene piscinas climatizadas, tiene piscinas descubiertas también.
tiene kinder, tiene gimnasio, digamos que está todo pensado. ¿Tiene supermercado también? Tiene un mini market adentro también. Por eso, es una ciudad. Tiene restaurantes, es como un pequeño... Digamos, si uno quiere instalarse en Solanas y quedarse ahí y no salir, puede hacerlo perfectamente porque tiene todo adentro. Y me gustaría, bueno, desde luego invitar a toda la gente que esté pensando en sus vacaciones o en los fines de semana largo, invitarlos a Punta del Este porque justamente... Al tener una infraestructura tan grande, es un lugar muy lindo para aprovechar no solo en verano, sino también poder aprovecharlo en otras épocas del año. El bosque es hermoso, tenés todas las actividades que yo te comentaba, digamos, no necesariamente vinculadas a la playa, tenés piscinas climatizadas, bueno, todo un montón de cosas que también se pueden hacer fuera de temporada y que por ahí no hay muchos lugares que lo puedan ofrecer. Y además, bueno, es un lugar seguro, con acceso restringido, así que están todas las condiciones dadas para realmente pasar unas vacaciones en familia y pasarla realmente muy bien. Sebastián, gracias. Gracias. Y nosotros nos contemplamos aquí parte de lo que es Solanas y creo que con esto vale la pena cerrar la nota. Seguimos compartiendo. Si la lámpara que usted busca no está en Uruguay 349, no existe. 100.000 lámparas. Hemos visto, hemos sentido y hemos estado en lugares nuevos. Esperamos que este programa les haya gustado. Nos encontramos el viernes que viene, todos juntos, para seguir compartiendo. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. También nos podés escuchar en radio los viernes a las 20 horas por FM Palermo 93.9. Para volver a ver este programa, ingresá a nuestra nueva página de televisión online, compartiendo.tv. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Claro, en el fondo, sí. Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Termas, siempre de temporada.